Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es miércoles 11 de junio y nosotros comenzamos. En el programa de hoy abordamos ese anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana. Además tenemos más contenidos, más asuntos que como siempre les avanzamos con el siguiente vídeo. En el programa de hoy abordamos el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y es que a finales del pasado mes, el Ministerio del Interior la rectificó recogiendo todas las objeciones del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, que en algunos casos advertían de la posible inconstitucionalidad de ciertos aspectos. El nuevo texto se envió al Consejo de Estado para que esta institución también formule su dictamen. Tras las polémicas por algunas de las medidas que contempla suscitadas por el borrador inicial, el Gobierno suavizó de alguna forma la norma que algunos partidos incluso tildó de ley mordaza o de patada en la boca, por creer que limita el derecho de manifestación y expresión. Cambiamos de asunto. La resolución del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha se publicó recientemente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En él se detalla que el Ayuntamiento de Ciudad Real será la entidad beneficiaria de la subvención que concede la Administración Regional para la gestión de estas instalaciones, un total de 73.142 euros, tal y como recoge la resolución, en la que se especifica que la adjudicación se ha acordado una vez evaluadas las solicitudes que optaron a hacerse con el servicio. A pesar de esto, a día de hoy está cerrado. Por último, hablamos de literatura, y qué mejor que ahora que llega el verano, ofrecerles las mejores recomendaciones literarias para estar bien acompañados en estos días. La escritora y profesora Elizabeth Porrero nos lo cuenta todo. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Bueno, pues estos son los contenidos que abordamos esta noche aquí en directo en Café y Más. A ustedes, recordarles que pueden participar con nosotros muy bien, o sea, muy fácil, haciéndolo con las redes sociales, nuestra página en Facebook, que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro pues cualquier tipo de comentario, opinión, reflexión que quieran y participar así con nosotros en el programa. Ya saben también que, como siempre, les avanzamos algunos de los titulares más llamativos de nuestro diario digital, así que vamos a darle paso a esos titulares. En Puerto Llano, los niños tendrán ayudas si no se mantienen los comedores escolares abiertos. La alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, ha anunciado que el equipo de gobierno mandará un escrito al gobierno regional para solicitar la apertura de los comedores en verano. También en Puerto Llano, renovación del vestuario de la policía local. En Ciudad Real, premiados los mejores trabajos sobre reciclaje. Y en Argamasilla de Calatrava, trastornos del sueño y tercera edad. Si quieren ampliar toda esta información, pueden hacerlo ya en nuestro diario digital y másinformación.es. Dicho esto, vamos entrando aquí en materia, presentando a los invitados, a los tertulianos políticos que nos acompañan esta noche. En primer lugar, está con nosotros Nicasio García, concejal de Fuente del Fresno por CCD. Hola, bienvenido, Nicasio. Buenas noches, Cecilia. También nos acompaña Celia Cámara, coordinadora regional de UPyD. Bienvenida, Celia. Hola, buenas noches, Cecilia. Presidenta de Nuevas Generaciones, también está con nosotros, Cristina Molina, buenas noches. Y por último, Eduardo del Valle, él es portavoz de la política municipal del Partido Socialista aquí en Ciudad Real. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches. Bueno, pues como ya les decíamos en el vídeo, ya lo han podido ver en el programa de hoy, abordamos el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y es que a finales del pasado mes, el Ministerio del Interior la rectificó, recogiendo todas las obligaciones del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, que en algún caso advertían de la posible inconstitucionalidad de ciertos aspectos. El nuevo texto se envió al Consejo de Estado para que esta institución también formule su dictamen, tras las polémicas por algunas de las medidas que contempla y ciudadanas suscitadas por el borrador inicial. El Gobierno suavizó de alguna forma alguna de las normas que en algunos partidos incluso tildaron de ley mordaza o de patada en la boca, por creer que limita el derecho de manifestación y expresión. Esto lo conocíamos hace unos días, como bien dicen, que se llevó también a esta institución, y me gustaría pues conocer un poco vuestras valoraciones, Cristina. Sí que es verdad que fue una ley, bueno, un anteproyecto que en el borrador quizás pues despertó mucha polémica, ¿no? ¿Y qué os parece? Bueno, sí, Cristina. Es cierto que hubo un primer borrador con esta Ley de Seguridad Ciudadana,
Pero sí que, bueno, estábamos convencidos, ¿no?, que había que hacer una reforma de esta ley, que era de, pues, de hace 22 años, antes del año 92, y es una ley con la que se mejora esa libertad de los ciudadanos y se mejora la seguridad de todos los ciudadanos españoles. Una vez más, veíamos también cómo el Partido Socialista, es cierto, que ponía de manifiesto un escrito, ¿no?, de manifiesto su incoherencia, donde se opone a una ley como esta en puntos que incluso se mantienen invariables a la del año 92, y tampoco podemos entender, ¿no?, por parte del Partido Popular, cómo el Partido Socialista también se hacía alarde, ¿no?, en parte de incoherencia, ya que se opusieron a la reforma del Código Penal que garantizaba el cumplimiento íntegro de las penas. Entonces, algo que, bueno, de alguna manera no podemos entender, cómo precisamente que esta ley garantiza esa libertad y esa seguridad a todos los ciudadanos, es precisamente una ley que yo creo que hay que apoyar y que va a salir adelante, ya que, como también has comentado tú anteriormente, se ha incluido todas esas recomendaciones, no solamente del Consejo de Estado, sino del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Bueno, pues una ley que mejora la seguridad y que garantiza esa libertad, según Cristina Molina. Celia. Bueno, pues yo creo que en principio las dos cosas que dice la ley en su enunciado, que son la libertad y la seguridad ciudadanas, habría que decir que no tienen el mismo significado ni el mismo valor y rango constitucional, porque la seguridad en principio, yo creo que eso hay que aclararlo un poco, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir algo. Sin embargo, las libertades son derechos fundamentales de los ciudadanos y, por lo tanto, lo que tiene que hacer la seguridad es salvaguardar el ejercicio de estos derechos fundamentales. Lo tienen que hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por otra parte, pero siempre con el consentimiento del Gobierno. Esto es lo que dice la Constitución, en definitiva. Ahora bien, cuando se promulga una ley que lo que está haciendo es, como tú muy bien has dicho, en los medios de comunicación, pretende intimidar a la gente para que su libertad de expresión y de manifestación, por un motivo claro y conciso, que es manifestarse en contra del deterioro y destrucción prácticamente del estado de bienestar por los ataques y recortes que ha tenido la sanidad pública, la educación, los servicios sociales en nuestro país. Esta ley lo que pretende es intimidar a los ciudadanos para que se vea recortada ese derecho fundamental de expresión y de manifestación pública. De todas formas, hay respecto a esto, hay también una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2002 que sí que establece, esto viene un poco a colación de las disputas que han tenido el propio Seno del Partido Popular, concretamente la Comunidad de Madrid, con la delegada del Gobierno a propósito de estas manifestaciones, de este ejercicio del derecho a la manifestación y las libertades públicas. Y era por cuanto en un espacio público, la calle, no debía interrumpir, según la alcaldesa de Madrid, no debía perturbar la tranquilidad de los ciudadanos, aludiendo un poco también a la fuerza o a la intensidad que debía tener la seguridad ciudadana en esta ley. Hay una sentencia, como decía, del Tribunal Constitucional del año 2002 que dice que este espacio público es un ámbito de circulación, pero no solo ese ámbito de circulación es la calle, sino que es un lugar de participación ciudadana donde el ejercicio de la manifestación y el derecho de expresión está consagrado realmente. Eso es una sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, intentar restringir ese derecho es realmente peligroso. Así se lo han hecho ver tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo Fiscal también, con las objeciones que le han puesto, llegando a rayar en algunos artículos de este anteproyecto en la inconstitucionalidad. Posiblemente sea, en el tiempo que lleva gobernando el Partido Popular, la única norma a la que no ha hecho oídos sordos, y precisamente por ese tenor de inconstitucionalidad previsible. También ahora estamos en la fase del informe del Consejo de Estado, que veremos qué es lo que sale, y desarrollaremos ahora un poquito más, entraremos en profundidad en los distintos aspectos negativos que contempla esta ley para la libertad ciudadana. Nicasio. Sí, este es un anteproyecto que va a ser rectificado y modificado sustancialmente antes de ser ley, pero de todas las formas lo que viene es a recortar las libertades que la gente, en su pleno derecho constitucional, cuando tiene problemas tan gravísimos como lo que tiene en la sociedad española, pues el Partido Popular, para que no se vea en la calle en los desastres de su gestión económica, es muy sencillo llegar y decir: mire, usted no va a salir porque si sale a protestar le vamos a poner multas entre 100 y 1.000 si la ley, las multas son leves, graves entre 1.000 y 30.000, y si son muy graves,
entre 30.000 y 600.000. Claro, no hace falta que te echen un mes de cárcel. No, yo es que voy a la cárcel encantado de la vida antes de que me apreten 30.000 euros de multa, porque no voy a ganar en todo el año. Entonces ahí me dan de comer gratis. Quiero decir que es una ley represiva. Lo mejor que podía hacer el gobierno es dejar a la gente que por lo menos se queje. Si el ciudadano español tiene derecho al pataleo. Mire usted, si me ha recortado la sanidad, la educación, las pensiones con las subidas del IRPF, con los IVAs, con todas estas series de cosas, déjeme usted a mí, como ciudadano libre que soy, por lo menos de salir a la calle y poderme desahogar y manifestarme y decirle a usted lo que pienso, que lo está haciendo muy mal. Como no le gusta, pues la forma de arreglarlo es impedirlo, no ya a través de que está todo esto, los scratches y todas estas cosas, que por cierto fueron anulados por los tribunales, pues están recogidos en la ley penal española. Es decir, no hace falta modificar nada, hay que dejarlo como está. Pero lo más cómodo es que no tengamos el derecho ni a salir a protestar. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular lo mejor que puede hacer con esta ley es meter en el cajón, como otras, muchas, que tienen un rechazo social enorme. Aquí el Partido Popular no se ha dado cuenta, y creo que ahora en las elecciones europeas, espero que le haya abierto los ojos, de que no se puede legislar continuamente porque tengas una mayoría absoluta en el Parlamento contra los intereses de los ciudadanos. Los ciudadanos quieren cada día más libertad, aunque tengamos que comer coscurros, pero queremos ser libres, ciudadanos de primera, y no ciudadanos de segunda o de tercera como otros países. Por lo tanto, que nos dejen tranquilos, que estas leyes las metan en el cajón del olvido, como la del aborto y otras, que no hay demanda social. Le pasa lo mismo que al movimiento que hay ahora mismo, República Democracia. No hay ninguna demanda social, no estamos inventando problemas. Y cuando uno se inventa problemas, pues luego recoge los frutos de los que crea él. Eduardo. Decía que es una ley represiva. Yo creo que da un paso más, que es lo que a mí menos me gusta de la norma. Es decir, hasta ahora el derecho a la libertad de expresión y manifestación, y cuando uno se extralimitaba del ejercicio de esos derechos, era un juez profesional el que dictaminaba si te habías extralimitado y por tanto tu acción era responsable penalmente y tenías una condena de un tipo o de otro. Lo peor de esta norma es que convierte todo eso, el ejercicio de la libertad, en un procedimiento administrativo y por tanto burocrático. Es decir, es la administración la que te va a sancionar con multas, tú solo vas a poder recurrir a la propia administración, con lo cual confirmará sus multas y al final, como mucho, llegarás a un contencioso administrativo y por tanto no un juez del ámbito de lo penal, que es el que determina este conflicto entre la libertad y la seguridad y cuál es el límite entre la seguridad y la libertad. Por tanto, es un paso muy atrás, es decir, yo puedo poner ejemplos de esta propia provincia donde, pues, por una pancarta que un ciudadano puso en el balcón de su casa protestando porque se cerraba su centro de salud, se inició una denuncia y un procedimiento penal y ese juez penal dijo que en función de su libertad de expresión no tenía por qué ser sancionado penalmente. Ahora estamos hablando de que a este señor con esa misma pancarta le pueden caer hasta 30.000 euros en un procedimiento administrativo sin que un juez vele porque de verdad sea un ejercicio de la libertad de expresión y no, como otros pueden entender, un ataque a las administraciones, al político de turno, etcétera, etcétera. Ese es el gran enfoque, en mi opinión erróneo, que hace esta Ley de Seguridad Ciudadana, que convierte nada menos que el derecho a libertad de manifestación y de expresión, que es constitucionalmente uno de los derechos más importantes que tenemos los ciudadanos, lo convierte en un ejercicio sancionador, punitivo, donde vamos a tener a los policías pidiéndole los carnets de identidad a los que participen en manifestaciones, a los que lleven una pancarta, a los que se le ocurre llevar una bandera que no le guste al policía y a los que inmediatamente la administración les va a meter en un procedimiento administrativo sancionador con multas desorbitadas, nada menos que hasta 600.000 euros por manifestarse en la puerta de un partido político, cuando pues todos hemos visto manifestaciones en las puertas de los partidos políticos donde la gente se ha manifestado, ha dicho lo que tenía que decir y después se ha ido a su casa y no ha pasado nada. Ha protestado porque consideraba que lo cual o tal cosa no iba en consonancia con lo que él piensa y punto. Entonces yo creo que son castigos que pretenden ser ejemplarizantes para coartar libertades públicas muy importantes y además con un procedimiento que no va a garantizar en absoluto, que no va a garantizar en absoluto los derechos de los ciudadanos de expresar su voluntad en cada momento. Por lo tanto, en mi opinión,
esta ley necesita una gran enmienda, y esperemos que así sea, y fundamentalmente la línea de la enmienda, en mi opinión, debe ser esa, es decir, que menos procedimiento administrativo y, en todo caso, procedimientos jurisdiccionales donde se garantice el derecho de defensa y de expresión de aquellos que quieran protestar. Porque yo creo que esa es la mejor forma de hacer las cosas y de que un profesional de la justicia de verdad dicte justicia y determine si de verdad te has pasado tres pueblos y, por tanto, tu conducta merece ser sancionada o no. Bueno, unas enmiendas sobre todo orientadas a esos procesos administrativos, ¿no? Pero también, también recoge otros aspectos, como también son las multas a menores, los cacheos, tal. Cristina. Sí, bueno, por alusiones, vaya. Bueno, primero de todo es un anteproyecto, con lo cual es una ley que va a acabar, pues se puede reformar, ¿no?, en consonancia con todos, ¿no?, los que quieran hacer, pues, cualquier cambio o cualquier proposición en esta ley. Sí que me gustaría, ¿no?, porque muchas veces se hacen pues unas conclusiones, como las que he estado oyendo aquí, que me gustaría que me dijesen dónde están en el anteproyecto, porque yo no he encontrado ni un solo punto donde se intimide a la gente, donde se recorte la libertad de la gente de expresión. La libertad del derecho del ciudadano a la manifestación se contempla en la Constitución, quiere decir, todo ciudadano puede manifestarse cuando quiera y donde quiera. Y para eso existen, pues efectivamente, en este caso en Ciudad Real, la subdelegación del Gobierno, ¿no?, que bueno, pues estudia, ¿no?, en este caso, dónde se va a realizar la manifestación y se comunica a la subdelegación y se lleva adelante sin ningún tipo de problema, con lo cual no hay ni un solo ciudadano que quiera manifestarse o tenga el derecho de libertad y se le prohíba en ningún momento. Con este anteproyecto de ley tampoco existe. Se hablaba también de sanciones, hablaba de sanciones Nicasio. Son exactamente las mismas que había en el año 92. Es cierto que al principio fueron unas, luego se modificó, y exactamente son las mismas sanciones, efectivamente, hasta 600.000 euros antes también existían. O sea, es que se habla siempre de, oye, pues son de 300 a 600.000, o de 100 a 600.000, de acuerdo, pero son exactamente las mismas, con lo cual aquí no se está haciendo ni negocio, ni mucho menos de este anteproyecto de ley, ya que son exactamente las mismas sanciones que existían en la anterior ley del año 92. Por lo tanto, hacer hincapié en el que el Gobierno nunca le ha prohibido a nadie ese derecho de libertad, que no se lo va a seguir prohibiendo, sino todo lo contrario. Lo que va a hacer el Gobierno con este anteproyecto de ley es garantizar la seguridad del manifestante y garantizar la seguridad del ciudadano que no quiere manifestarse y está, bueno, pues tranquilamente en la calle o en el recinto donde se lleva a cabo esa manifestación o esa concentración. Bueno, sí, me gustaría recordar un apunte que hablaba también de un ejemplo que había puesto Eduardo, y es que sí que me gustaría decir, y me pilla, bueno, pues de cerca, es que aquí en la provincia de Ciudad Real, desde que está el Gobierno del Partido Popular, las sanciones que ha habido administrativas han sido cero en la provincia de Ciudad Real, y también decir y explicarle a los ciudadanos que existe precisamente un proceso penal, un proceso administrativo, que el proceso penal es, bueno, decide el Cuerpo Nacional de Policía cuando cree que el hecho debe ser así, y es administrativo, y ya sabe, bueno, qué mejor que Eduardo, cómo es el procedimiento a seguir cuando esto se lleva a cabo. Celia. Bueno, varias cosas de lo que ha dicho Cristina, que parecen unas regular y otras menos regular, alguna bien. Bueno, en primer lugar, es curioso cómo cambian las mentalidades, porque precisamente en la tramitación de la ley del año 92, la ley orgánica, conocida como ley Corcuera, decía precisamente un miembro destacado del Partido Popular que no era limitando las libertades como se conseguía una mayor seguridad ciudadana, así de claro. Y esto lo decía Federico Trillo en el año 92, y ahora sí estamos limitando, no y restringiendo. Que todavía no he encontrado un punto donde se limite ahora te digo, la libertad. Bueno, ahora te digo. Luego, en segundo lugar, bueno, cuando ya empieza la ley a definir lo que es la seguridad ciudadana, primero dice que es una, me parece que es el artículo primero, dice que la seguridad ciudadana es condición indispensable para el ejercicio de las libertades públicas. Hombre, supuesto, dice que con sometimiento a la Constitución, hombre, no creo que sea condición indispensable, nunca se había definido la seguridad ciudadana. Y lo que hace es regular una serie de circunstancias bastante variopintas para conseguir alcanzar esa seguridad ciudadana a la que alude. Luego, por otra parte, decías tú de las sanciones. Vamos a ver, en la ley orgánica de 1992 había algo así como 39 faltas menos de las que contempla este anteproyecto de ley, 39, es decir, que aún, sí, 39. 57 tipos de sanciones, mira, y ahora hay 48. Mira, de las 58 infracciones tipificadas, solo 19 corresponden a las actualmente sancionadas en esta ley.
Es decir, que hay 39 nuevas infracciones. Se han tipificado, como decía, aparte de ciertos delitos que ya están contemplados en el Código Penal, estamos a medias en la modificación del Código Penal. Evidentemente la cuantía sí que ha aumentado. Tienes un ejemplo que había, que no recuerdo exactamente si es el 25.1.2 de todo lo que contempla, de todos los aspectos. Es el tema de la drogadicción, por ejemplo, el consumo, no el tráfico. Entonces, en el consumo lo que la ley anterior permite es, pues en este caso, en lugar de una sanción, cuando una persona es encontrada consumiendo droga, había la posibilidad de someterse a un proceso de rehabilitación de 4 o 6 semanas. Eso ha desaparecido con este anteproyecto, con lo cual, claro, si las sanciones aumentan y no permites esta posibilidad de alguna forma de rehabilitación, tú lo que estás haciendo es recaudando. O sea que, en definitiva, como las infracciones por este tipo han sido muy numerosas, si tú calculas, han sido bastante numerosas, a lo mejor te aumenta solamente en este tipo de infracción administrativa, lo que va a recaudar el Estado pueden ser 375 millones de euros con este tipo de infracción. Es decir, que sí ha aumentado la cuantía y sí te quita, en definitiva, una alternativa. Como estábamos hablando de manifestaciones y de derechos. Es que lo que contempla la ley, no, me refiero en general a aspectos que contempla la ley. No, pero son aspectos que contempla la ley de seguridad, el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. Es que además hay gente que ha hecho un estudio bastante bastante exhaustivo a este respecto, porque en otras actividades, pues por ejemplo, cuando se organiza una manifestación, intentar imputar a los organizadores de la manifestación los perjuicios posibles que pueda causar para la administración. Terceras personas tampoco es muy razonable y con una cuantía importante. No tienen por qué responsabilizarse los organizadores de este tipo de manifestaciones en el ejercicio del derecho de las libertades públicas. Es decir, que sí que ha aumentado y sí que se ha ampliado. Se ha ampliado el número de sanciones y sí ha aumentado la cuantía de las sanciones, en definitiva. Sí, Eduardo, sí, un momento, Nicasio, voy a apuntar algo. Una cosilla muy rápida, dice. Bueno, es que no sé por qué entendéis el resto de partidos políticos que corta libertades y no corta libertades. No solo el resto de partidos políticos. The Guardian titulaba La ley de seguridad ciudadana limitará la democracia en España. Y decía que esta era la ley de la patada en la boca. Es decir, no solo los partidos políticos, sino la sociedad. Incluso los propios medios de comunicación, muchos medios de comunicación, le están llamando sí. a esta ley, ley mordaza, porque plantea limitaciones incluso. ¿Qué limitaciones, la libertad, Eduardo, lo que quiero que me digas? O sea, sí, ¿cómo limita? Muy sencillo. ¿Qué limita? Tú te manifiestas ante una sanción de 300.000 euros, solamente puedes hacer euros. Y otra cosilla. A lo que ocurre ahora hay un cuerpo nacional, ¿no? Un cuerpo, bueno, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, da igual que sea lo que nos toque en ese momento, que lo que hace es mantener la seguridad de los manifestantes y del ciudadano. Si hay algún altercado o una persona que haga algún acto de cualquier tipo violento, entonces ya es cuando se actúa y se multa. Que no es verdad que se esté identificando a la gente sin hacer nada. Es exactamente igual que ahora. ¿O vamos a permitir que los violentos hagan su libre albedrío? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que hay que tener una ley. Estamos hablando de violento, estamos hablando de una pancarta. ¿De dónde está la violencia en una pancarta? Bueno, y era pancarta. ¿Dónde está el que me manifieste enfrente de la sede de un partido político? ¿Cuándo se la denuncia a una persona que saca una pancarta? Lo dice la ley. No, la ley dice. Vamos a ver. Dice, las multas de hasta 30.000 euros con pancartas sometidas con España. Sí, sí. Concentraciones como las del 13M ante la sede del PP serán multadas con hasta 600.000 euros. Pero vamos a ver, eso no es así, Eduardo, esto es cómo interpretamos la ley. Vamos a ver, un momentito. Vamos a ver, Cristina, la cuestión es que en principio se presenta un anteproyecto. Claro. Un anteproyecto que está siendo ampliamente contestado no solo por los partidos de la oposición, sino que además, el propio Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, le ha hecho dar marcha atrás en muchos aspectos. Luego esto está. Lo que no se ha modificado para nada son las cuantías. Eso no se ha modificado. Excesiva. No. O sea, si las cuantías. Con respecto a la anterior ley, han aumentado. Pero que una de las cosas en las que el Partido Popular no ha dado marcha atrás ha sido precisamente en la cuantía de las sanciones. Ha dado marcha atrás en los cacheos, en la identificación en la calle al pedir la documentación, en fin, tiene que haber unos condicionantes constitucionales, es decir, que tú estés presenciando, lo de la seguridad privada ya es otra historia, pero que tú estés presenciando en este momento un atraco, pues sí, claro, evidentemente, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que hacerlo. Perdona, sí. Bueno, seguimos hablando de todos estos aspectos que recoge este anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, pero lo hacemos en unos minutos, seguimos con este y más asuntos, no se vayan.
Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. A ustedes recordarles que pueden participar con nosotros, además de una forma muy fácil, mediante las redes sociales, nuestra página en Facebook que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro cualquier tipo de comentario, reflexión, opinión que crean adecuado para participar así con nosotros en el programa. Antes de la publicidad estábamos hablando, analizando esos aspectos que de alguna forma pues están siendo un poco polémicos, ¿no? Y que recoge ese anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana. Seguimos con ellos y ahora cambiamos de asunto. Nicasio. Hola. Bueno, pues sí. Mira, en cualquier caso, Amnistía Internacional nos hizo una advertencia. En el 2012, en Madrid concretamente, se negó 54 manifestaciones ya comunicadas. Es decir, que habla de cuando no se comunica. Bueno, pues estaban comunicadas. Quiero decir que también las comunicadas, sí, pero bueno, quiero decirte que es así. Mira, y en el caso concreto de Santa María, no, aquí, por extensión a cualquier otro, los tribunales penales estimaron que no era constitutivo de delito ni de amenazas, ni de coacción, ni de desórdenes públicos, ni de desobediencias, ni contra la intimidad, ni por allanamiento de morada. Ante este archivo de querella, la delegación del Gobierno abrió diligencias para imponer sanciones a todas las personas que estuvieron allí. Quiero decirte que es una ley represiva. Lo que pasa es que al Partido Popular le cuesta mucho trabajo reconocer cosas que la sociedad la entiende perfectamente bien. Es un recorte de libertades. ¿Por qué? Porque hay tensión, en el ciudadano y con lo de los scratches montaron una al Partido Popular que era más o menos que un asalto a sus casas. Y no era verdad, es que la gente está indignada por completo. Me gustaría que en el 2013, sí, el llegar a la puerta de un político y dar voces desde abajo. Eso es un scratch. No le ha pegado a nadie. Los políticos, llevamos ya en el sueldo, incluido yo que no tengo sueldo, hasta ni faltas de respeto. Hasta los insultos. La falta de respeto no está penalizada. Esto va a ser el país más educado del mundo. ¿Cómo una actitud violenta? Vamos a ver, yo no defiendo una actitud violenta. Lo que es una actitud violenta es que un señor que está pasando hambre o que la van a echar de su casa cuando hemos rescatado a los bancos. Perdón un momento, Nicasio, fíjate que lo que estás diciendo ahora mismo. ¿No es una acción violenta la forma en que se está desociando a mucha gente en este país? ¿Habéis visto las actuaciones completamente violentas? Entonces, claro, el Partido Socialista hubo 200.000 parece que no hubo. Porque en aquella época no manifestaciones de ese tipo, lo que el Partido Popular sea, lo que tiene que ver. A ver, Cristina, vamos, tiene que ver. Vamos Cristina, a hablar, por Mónica, orden. Claro, eso es violencia, mira, Cristina. Claro, lo que quiero que entendamos que violencia es echar a 50.000 familias el año pasado, el 2013, de sus casas, con niños, con personas mayores, y sin darles la posibilidad de que el Estado haya hecho alguna... Ahora es un fondo de vivienda para ese tipo de gente. Sí, con 5.000 viviendas, ¿vale? Que lo va a hacer el Banco Malo, por cierto, que tiene 50.000 viviendas que lo estamos pagando los españoles. Pero existía y que se ha hecho ahora. Y ya todo es criticable, Nicasio. No, no, eso es bueno. Claro. En vez de haber sido 5.000 viviendas, tenía que haber puesto a disposición de los españoles las 50.000. Poco a poco, y te digo por qué. No hemos rescatado a los bancos con más de 108.000 millones de euros. Estaban en la quiebra y nosotros, con nuestro pobrecito sueldo y rascándonos de nuestro bolsillo y pagando masiva, que lo habéis subido un 3% y los socialistas un 2%, y subiendo la luz un 70% en los 5 últimos años. Quiero decirte, claro, quiero decirte. Todo nos lleva de alguna manera a lo mismo. La violencia que existe, que no existe ninguna, afortunadamente. Este es un país magnífico. España es un país magnífico, al que yo adoro. Que aquí no hay revueltas como en Venezuela, con ya van 40 o 50 muertos. Ni en Brasil. Pero son países, tienen constituciones democráticas. Vamos a ver, aquí hay un problema gravísimo de pobreza, de hambre física, y de gente que echan a la calle a vivir debajo de un puente. Y no hay violencia, no se sublevan contra nadie. Pues hombre, el derecho por lo menos a protestar, creo yo que le tendremos. Está ahí y estará. Claro, y yo lo que quiero ¿dónde pone el anteproyecto de ley que no se pueda manifestar? El proyecto de ley, que lo que quiero es que el gobierno le meta en un cajón y se olvide de él. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que los actos punitivos ya están recogidos en el Código Penal. Que no hace falta que los recojan en más sitios. Lo que pasa es que, claro, ahí depende de un juez la capacidad de sanción. Y de esta manera nos salimos por la puerta de atrás y le aplicamos una multa de 30.000 euros a uno que le cruje las costillas a él y a toda la familia. Estoy de acuerdo, 30.000 euros es el máximo. No, 600.000. Y aparte, Cristina, las ganas, claro. A ver, Cristina.
Vale, aparte de eso se desbordarían los juzgados. Creo que un juez no está para juzgar ciertos actos, ¿no? Que puede, o sea, sí, todos, pero no creo, o sea, que los scratches, por ejemplo, que no me la vas a hacer. Todos, los jueces son un poder del Estado claro libre, que sí, está para todo, independiente, eso, está para... A mí que no eso quiero que me juzgue el gobierno, claro que no. De turno, para también, nada. Claro que sí, el juez, pero bueno, en estos casos que son muy, procedimientos leves, ¿no? O sea, quiero decir, no sé, se puede regular con esta ley de anteproyecto ciudadana que dices tú que dejemos la del 92. Bueno, pues yo creo que la sociedad avanza, ¿no? Y también te avanzan las leyes, igual que la ley mercantil, pues avanza la sociedad y hay que cambiarse, ¿no? Las tecnologías y todo, ¿no? Estamos de acuerdo ahí, ¿no, Nicasio? Y comentabas antes, también al principio de tu intervención, que me gustaría, y lo vuelvo a insistir, que ¿dónde se contempla que no te puedas manifestar en este anteproyecto de ley? ¿Dónde? No hay ni un solo párrafo que diga no se puede manifestar una persona o le va a caer una multa por manifestación. No. Sucede lo que ocurre ahora. Hay una ley que lo que hace es regular esa libertad a manifestarse. Y esa libertad y esa seguridad al ciudadano que está en la calle en esa manifestación. Cuando hay un acto violento, es realmente... Duro con él. ¿Cómo ahora? Como lo que, duro con como él. Lo que sucede ahora. No estoy hablando de los actos violentos que están recogidos en el Código Penal. Pero eso es lo que se condena. Eso es una... Claro. O sea, por eso hay... Lo que pretende es aligerar de trabajo a los jueces, pregunto yo, esta ley. ¿Es eso? No, para nada, ni mucho menos. Solo faltaba. Es que el informe de Amnistía Internacional es muy claro. Además, es que te dice prácticamente textualmente... Ojalá... El informe de Amnistía Internacional dice que está utilizando esta ley la fuerza para sofocar las protestas populares por el deterioro del estado de bienestar. Eso es lo que está diciendo Amnistía Internacional. Correcto. Esto es lo que dice muy bien Eduardo, que ha recogido de Guardian, pero otros medios de comunicación, si te lo dices, Standard, Rosie Today, una serie de medios de comunicación dicen lo mismo. Está intentando amordazarse a la sociedad española de manera que se consiga, perdóname un momentito, sí, claro. Una, es así, es que es una mayoría silenciosa y unas minorías completamente silenciadas. No se puede hablar, ¿por qué? Porque tú vas a una manifestación y si vienen mal dadas, como dice Nicasio, te van a atizar una sanción, pero además no por la vía expedita. Vamos a ver. Igual que ahora. Las sanciones, vamos a ver. Exactamente igual. Cristina, no. las sanciones Eduardo, no se modifican. ¿Sabes lo único que ha hecho? Las sanciones, lo único que se ha conseguido. Después, por supuesto, que es que no ha escuchado a los partidos de la oposición. Simplemente los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal, nada más. Lo único que ha hecho ha sido graduar las sanciones por infracciones muy graves, de grado mínimo, medio y alto. Leve, nada más. Lo demás lo ha dejado en las cuantías bestiales. A ver, Eduardo, ¿me explico? Vamos a rematar el tema. Lo criticable de la ley no es que tipifique o no tipifique actuaciones violentas y sancionables, no es eso. Es decir, lo que hace esta ley es que actividades y actuaciones que en la libertad de expresión y manifestación hacía la gente normalmente y que los juzgados han dicho que no son delito, han dicho en sentencias firmes que no son delito, las ha graduado y las ha introducido como sancionables y con sanciones muy importantes. Si ese es el problema. El problema es que conductas que los jueces y los tribunales, el juzgado de lo penal, han dicho eso no es delito. Poner una pancarta diciendo eso no es delito. Hacer un escrache sin usar la violencia no es delito. Que una persona que recurra, eso lo hemos convertido en una actividad sancionada. Pero que sancionada. Esa denuncia... Y por tanto es un límite a la libertad. Nada menos que constitucional, de manifestación, de reunión, de expresión, que está establecida en la ejecución, un límite que no la establece un juzgado, sino que la establece una autoridad administrativa. Y por eso y es una ley represiva, eso es evidente. Y hemos dado pasos. Y una vez recurrida a lo contencioso administrativo, con unas tasas judiciales que habéis puesto para que esa gente que está desahuciada no pueda acceder a la justicia. Hombre, para eso está la justicia gratuita, claro, y esas cosas, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, vamos a ver, es que estamos hablando de cosas diferentes. Gratuita, no las tasas judiciales. Como estábamos comentando, se trata de un anteproyecto, así que ya veremos en qué. Hombre, se ha suavizado mucho, se ha suavizado bastante, pero se ha suavizado no atendiendo a las reclamaciones populares, no atendiendo este informe de Amnistía Internacional y no a los partidos de la oposición, sino por el peligro de inconstitucionalidad, el riesgo de inconstitucionalidad que tenían numerosos artículos. Porque, insisto, restringir la libertad no sirve para aumentar la seguridad ciudadana. Es que todavía no he sido capaz de escuchar ni de Nicasio, ni de Eduardo, ni un solo párrafo, ni una línea del anteproyecto donde se diga que se limita la libertad de manifestación, porque se recoge en la Constitución y cualquier ciudadano puede salir a la calle a manifestarse. Y ocurrirá lo mismo que ocurre ahora. Si se manifiesta, le pones una multa, está limitando la libertad de manifestación. Si hay algunas. Si se manifiesta y le pones una multa, está limitando la libertad de manifestación. Eso es evidente. Es que si se manifiesta no se pone una multa, Eduardo. ¿Cómo que no? Sí, claro que no. Sí, claro se que se no. Hecho. No, claro que mira, no. Vamos a estas claro personas, que no. Estas personas eso que es falso, eso sí, quieren engañar a los estudiantes. A los estudiantes que habéis puesto multa, pero si hay cero multas administrativas. ¿Cómo va a hacer multas administrativas? Pregúntale. Me pilla muy de cerca. Te las enseño.
Pues bien. Sí, las mira, vamos a ver, las últimas manifestaciones... La manifestación pacífica por la dignidad recientemente celebrada acabó como el Rosario de la Aurora, entre otras cosas. Y había gente que te puede pillar, tú vas pacíficamente y eso se deteriora de tal forma como ocurrió con la entrada, creo recordar, en otra anterior manifestación de cercar al Congreso, que la policía llegó a entrar hasta la estación de metro de Atocha y ahí se calentó. Quiere decir que puede haber personas que van a manifestación o que no. Entonces, en esta última, de la marcha por la dignidad, hubo gente que, bueno, se manifestó pacíficamente y al acabar alguno, creo que una chica en concreto, perdió un ojo de un pelotazo y una serie de cosas. Pero te quiero decir, si se deteriora al final, ahí hay una serie de personas, pero bueno, ya está, pues si no me dejan nada, pues ya está, pues bueno, hala, venga, ya está, Cristina, se ha acabado. No, Celia. No hay nada. No, termina, pero termina. Pero si le estoy diciendo, pero claro, pero sí que le estoy diciendo que realmente en ese tipo de manifestaciones, tú ya sabes, o sea, tú vas a una manifestación, a libre ejercicio de tus libertades, tu derecho a manifestación y expresión pública, y te encuentras, vas pacíficamente, y aparte que las manifestaciones son como son, porque todos hemos ido a algunas, y hay alborotadores que las revientan, y acabas tú yendo pacíficamente, te engancha la policía, que no te va a preguntar en ese momento, porque según esta ley, pues te va a preguntar poco, te vaya a la comisaría, sí, habrá un registro de detenciones, el tiempo que estás, y luego la sanción administrativa, luego ya tú la recurres si quieres, pero eso va a funcionar, así. Simplemente se le va, o sea, a los que se le pide esa denuncia, o a los que se hace, o se le identifica, son a los organizadores, como ocurre ahora. Cristina, que el Consejo General del Poder Judicial le ha dicho precisamente que esa inculpación y responsabilidad de los organizadores que desaparezca, que es una de las alegaciones que ha dado marcha que ha aceptado el gobierno y ha dado marcha atrás en ella. ¿Me explico? O sea, que es que ahora mismo va a retirar la responsabilidad de los organizadores. Bueno, señores, vamos a ver en qué queda esto, ¿no? Cuando vale. lo vayan... Cuando definitivamente cuando sean por ahí, efectivamente. Se quede en el cajón. Cuando, bueno, para cada uno... Adelante. Cambiamos de asunto, ¿vale? La resolución del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha se publicó recientemente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En él se detalla que el Ayuntamiento de Ciudad Real será la entidad beneficiaria de la subvención que concede la Administración Regional para la gestión de estas instalaciones. Un total de 73.142 euros, tal y como recoge la resolución, en la que se especifica que la adjudicación se ha acordado una vez evaluadas las solicitudes que optaron a hacerse con el servicio. A pesar de esto, a día de hoy el Centro de la Mujer está cerrado. Me gustaría saber un poco qué opináis de esto, Eduardo. Empezamos contigo. Bueno, es evidente que la Junta de Comunidades es la que tiene las competencias en materia de centros de la mujer y era la que tiene la mayor responsabilidad para que este centro estuviera abierto. Es decir, no entendemos cómo lo abrió la Junta de Comunidades y no se espera a que el Ayuntamiento ponga en marcha pues el proceso de selección de personal, de selección de profesionales, de dotación de los espacios, etcétera, etcétera, y la puesta en marcha del servicio, y sin embargo lo cierra antes de que el propio Ayuntamiento de Ciudad Real haya podido abrir el servicio. Me parece una actuación bastante irresponsable. No tenía más que esperarse a que el Ayuntamiento de Ciudad Real terminara el proceso y pudiera iniciar la puesta en marcha del servicio, porque es su competencia y es la competencia fundamental es de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dejar sin atención durante estos meses, porque no sabemos los meses que vaya a ser, si ahora se tienen que convocar oposiciones, si se tienen que convocar oposiciones para proveer esos puestos de trabajo, eso puede llevarnos varios meses, estamos en verano, pues cuántos meses va a estar esto cerrado. Yo creo que merece que la Junta de Comunidades vuelva a reabrir el Centro de la Mujer hasta que el Ayuntamiento de Ciudad Real sea capaz de ponerlo en marcha, porque no pensará que el Ayuntamiento de Ciudad Real puede ponerlo en marcha al día siguiente. Yo creo que eso no se lo puede pedir una administración a otra cuando sabe que tiene que haber un proceso de selección de personal, que tiene que ser público, que tiene que tener unos requisitos y que tiene que tener, por tanto, un tiempo. En todo caso, me parece un fallo de coordinación importante que yo espero que de alguna manera se arregle antes de que las mujeres que necesiten tener un servicio de atención psicológica, de atención social, de atención en materia de empleo, pues en estos momentos no saben dónde acudir. Nicasio. Sí, no, yo en este tema, efectivamente, lo lamentable de esto es que está cerrado y hay personas que sufren muchísimo, que se encuentran en una situación dramática en sus vidas personales y que, bueno, no tienen dónde estar. Es decir, ni ayuda psicológica, ni derechos, ni trabajo. Y bueno, estamos pidiendo todos los días por los medios que de alguna forma se denuncien los acosos, en fin, la violencia de género, pero luego si resulta que no las proteges, y aquí hay una desprotección enorme hacia una serie de personas que deberían estar ahí y que en este momento se encuentra cerrado y, como ha dicho Eduardo, se abrirá cuando se abra, que no lo sabemos, ni han dado plazos, ni han dicho nada.
Entonces, a mí me parece, pues eso, una falta de sensibilidad social por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Porque los problemas que haya entre ellos, que lo tuvo la Diputación, y luego lo pasó al Ayuntamiento, el Ayuntamiento en un principio renunció, luego pidió otra vez la subvención, todas estas cosas que a las personas interesadas ni les importa, ni les interesa, y al ciudadano eso es que ni nos va ni nos viene. Los problemas que tengan las administraciones son suyos. Lo que queremos los ciudadanos son soluciones, y a los políticos se les paga para que solucionen problemas, no para que nos mareen la perdiz. Y aquí hay un mareo permanente de perdiz por parte de los políticos, en este caso del Partido Popular, entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades, que deben solucionarlo, porque hay personas que están sufriendo, además de los empleados, que no sé cuál es su situación, pero hay personas que necesitan un apoyo porque se encuentran en una situación dramática, y nosotros nos tiramos la pelota unos a otros y espérate a ver si la saca a concurso, pero antes tiene que ser revisado por no sé quién. Es decir, esos problemas, que es lo que alejan tanto al ciudadano de los políticos, es lo que exigimos y queremos que se solucionen. Que nos solucionen los problemas, no que mareen la perdiz y nos distraigan. Celia. Pues sí, yo creo que si no es porque, un poco estoy en la línea de Nicasio, si no es porque la situación es dramática para las mujeres afectadas por violencia de género, esta especie de sainete interminable que están protagonizando distintas administraciones es un ejemplo para el marido de lo que no tiene que ser el funcionamiento administrativo. Da igual el signo político de las administraciones, los ciudadanos han elegido esos representantes para que les solucionen sus problemas y tienen que llegar a un entendimiento. Las discrepancias políticas de, ni de fondo siquiera, si es que no lo hay, es que tú has hecho esto, yo hice el otro, y eso no llega a ningún buen puerto. Aquí se trata de llegar a un entendimiento, aquí hubo una cosa en principio mal hecha, que fue el acuerdo, todo procede de ahí, un convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación, creo recordar que era de 2000, no sé si era 2012 o... no, 2009, no, creo que era, 2010, más o menos hace un par de años cuando salió después la sentencia, un recurso promovido por Comisiones Obreras, por el personal que estaba ocupando esos puestos, que no tenía la cualificación adecuada. De hecho, era la especificidad de esos puestos de trabajo, psicólogo, asesoría jurídica, etcétera. Creo recordar también que, para más insistir en este tema, el propio sindicato, cuando presenta el recurso, deja fuera a los administrativos, lo cual entienden que es una labor que se puede ejercer cualquier administrativo sin ningún tipo de cualificación como estos otros puestos. Se habían saltado, según el recurso, no se habían tenido en cuenta pues los requisitos constitucionales de mérito, independencia y capacidad que requiere cualquier acceso a la función pública, y por lo tanto la justicia posteriormente, creo que en diciembre de 2013, les da la razón y de ahí arranca el tema. Entonces, a partir de ahí, que con anterioridad el signo político de Junta y Diputación era el mismo y no había estos problemas, pues eso es lo que tienen que pensarse los políticos para decir si ahora es un signo político, nos tiramos los trastos a la cabeza y los centenares de mujeres que han utilizado este servicio y que lo necesitan, como dice Nicasio, pues entonces ¿para qué denuncias si luego no tienes dónde recurrir? Pues porque te encuentras asfixiada económicamente y una serie de problemas que te tiene que resolver la propia administración. Luego también ocurre una cosa kafkiana también, solicitan, creo haber leído y tener en cuenta que el Ayuntamiento de Poblete creo que había pedido también esa subvención para hacerlo, y justo cuando se solicita esa subvención se adelanta el Ayuntamiento de Ciudadanos y la vuelve a pedir otra vez. O sea, no parece serio, no parece serio. Además, creo que se ha modificado bastante la cuantía, porque yo creo que la primera era 125.000 euros y ha bajado, no sé muy bien por qué motivos tendrá la Junta, a casi 74.000 euros, y ha tenido que esperar a pasar este tiempo de tira y afloja, que lo solicite un ayuntamiento y alguna otra asociación para decir, pues ahora lo quiero yo. Pues mire, si ahora lo quiere usted, tiene que tener la infraestructura y seguir el procedimiento adecuado con agilidad para que estas mujeres que necesitan este servicio lo tengan inmediatamente. Cristina. Bueno, pues a mí me gustaría hacer una aclaración, y es que es cierto, estoy de acuerdo con algunas cosas que decía Celia, y bueno, en un pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real se lleva a cabo un convenio entre Diputación y Ayuntamiento de Ciudad Real, que sale adelante, al igual que sale adelante la Diputación de Ciudad Real. Un convenio donde existe una subrogación del Centro de la Mujer de la Diputación al Ayuntamiento de Ciudad Real. Un Centro de la Mujer que llevaba siendo competencia, aún no siendo competente la Diputación de llevar a cabo de sacar adelante este Centro de la Mujer, ha estado 28 años pues dentro de siendo una de las competencias de la Diputación, pero casualmente pues ahora llega el Partido Popular efectivamente y en el MSO de Lara decide que no se hace cargo
de bueno pues de esta de estos gastos o de atender a estas personas, a estas más de 2.000 personas que se atendieron en 2013, tenemos que decir. Precisamente un sindicato lo que hace es recurrir, entonces este convenio, la sentencia dice que no es válido, con lo cual esa competencia vuelve a ser a pasar a la Diputación Provincial de Ciudad Real, que decide pues no llevarlo a cabo, dejar en la calle a esas trabajadoras que estaban en el Centro de la Mujer, a pesar de que bueno la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esa ayuda que da, esa subvención que sí. da para el Centro de la Mujer, era otorgada a la Diputación de Ciudad Real todos los años, al igual que el Ayuntamiento de Ciudad Real, cuando la pidió, le fue otorgada. Uh-huh. Y también tenemos que recordar que el Ayuntamiento de Ciudad Real, para evitar precisamente pues esa... bueno, pues al final dejas de desatendida, ¿no?, a ciertas mujeres, que desde luego no es nada ni moral ni ético, ni mucho menos, además es necesario, ¿no? No se puede jugar con la salud y mucho menos hacer política con ella. Pues el Ayuntamiento de Ciudad Real le cede el local, con la subvención de la Junta de Comunidades se puede pagar ese personal del que se hace cargo la Diputación, no hace falta despedirla, como hizo Nemesio de Lara, pero la Diputación, aún teniendo unos gastos mínimos o casi nulos, decide que efectivamente que él no se quiere hacer cargo de esta competencia del Centro de la Mujer, porque no es competencia suya, pero tampoco es competencia ese millón de euros que le da un periódico que lleva la Diputación, tampoco es competencia suya FENAVIN, tampoco es competencia suya una guardería que tenemos en la Diputación, tampoco es la casa de acogida, en fin, múltiples de servicios que no son competencia de la Diputación, pero sí que están subvencionados por ella, pero se ve que el Centro de la Mujer, en este caso, por crear polémica con el Partido Popular, pues no le ha interesado por algún motivo, por algún interés político. Sí, Eduardo. Por alusiones, ¿no? Yo iba a decir una serie de cosas que no estaba de acuerdo con la interpretación de la sentencia, pero creo que corresponde más a él. Si queréis, nos retrotraemos al debate de hace dos años, pero el debate de hoy es porque hoy está cerrado, y eso no tiene nada que ver con la Diputación. Hoy está cerrado porque este servicio lo tenía abierto en honor a sus competencias la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, le concede una subvención al Ayuntamiento de Ciudad Real, y antes de que el Ayuntamiento de Ciudad Real ponga en marcha el servicio, decidió cerrar el suyo. Esa es la situación actual. La situación actual es que el servicio está cerrado, que no se atiende a esas mujeres, porque el Ayuntamiento no lo ha podido poner en marcha y porque la Junta decidió cerrarlo. Esa es la situación actual. O sea, la subvención de la Junta de Comunidades está concedida al Ayuntamiento de Ciudad Real. Eso es la situación actual, que no hay servicio. La subvención de la Junta de Comunidades está concedida al Ayuntamiento de Ciudad Real. No está el servicio. No está el servicio porque efectivamente la Diputación decidió echar a esas trabajadoras, dejar ese servicio cerrado, y ahora tiene que haber unos días por lo menos que salirá en breve gracias al servicio del Ayuntamiento. Si quieres te contesto, porque es mentira. Eso no es mentira, claro que no. El mapa de los centros de la mujer que se lleva desarrollando durante más de 20 años en esta región fue un mapa en el que se acordó con todos los sectores sociales y que decía una cosa muy sencilla: en todos los municipios mayores de 10.000 habitantes debe haber un centro de la mujer. En todos los municipios, y esos dispositivos de centro de la mujer se fueron implantando poco a poco durante más de 20 años hasta que se completó todo el mapa. Vale. Y el único municipio de más de 20.000 habitantes, ayuntamiento, que no gestionaba centro de la mujer era el de Ciudad Real. Porque históricamente, cuando se inició este proceso, la Diputación, como no había muchos centros de la mujer, acaparaba muchos más territorio de la actual. Entonces, no tenía sentido que se gestionara desde la Diputación, y por eso se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Ciudad Real para que lo gestione el Ayuntamiento de Ciudad Real, que está de acuerdo el Ayuntamiento de Ciudad Real. Que está de acuerdo el Ayuntamiento de Ciudad Real. ¿Se da cuenta a los 20 años, Eduardo? Bueno, se da acuerdo, llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Ciudad Real de que lo lógico es que lo gestionen los ayuntamientos, como pasa en el resto de la región. Claro, claro. Como pasa en el resto de la región. Es curioso. No, ni curioso ni nada. Lo acepta el Ayuntamiento de Ciudad Real. La competencia, sin ser suya. Lo acepta el Ayuntamiento de Ciudad Real. Que yo entiendo que tengas que defender que a Rosa Romero la vuelva a contratar la Diputación, pero que el juez ha dicho que no se puede contratar a Rosa Romero porque su proceso de contratación fue ilegal. Cristina, Muchísimas gracias a los cuatro, Nicasio, Cristina, Eduardo y Celia. Un gracias, placer, Cecilia. Como siempre. Sí. Nosotros nos vamos a publicidad. No se lo pierdan los amantes de la lectura, porque a la vuelta está con nosotros Elizabeth Porrero. Ella es profesora y escritora y nos hace una serie de recomendaciones literarias para pasar un verano ameno en unos días que tenemos mucho ocio, mucho descanso, y qué mejor que tener un buen aliado, un libro. No se lo pierdan. En unos minutos volvemos con ella.
Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más en directo. Como ya saben, se aproxima ya este verano, o bueno, ya estamos casi casi en este verano, unos días en los que tenemos mucho tiempo libre, mucho ocio, y qué mejor que aprovechar para hacernos con uno de los mejores aliados, que no es otro que los libros. Para hablar de estos libros y para hacernos unas recomendaciones literarias, está esta noche con nosotros la escritora y profesora Elizabeth Porrero. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, Cecilia, ¿qué tal? Bueno, pues como les estaba diciendo a los espectadores, qué mejor, ¿no?, que aliarnos con un libro para estas fechas, para verano. Es que yo creo que es la época álgida de los lectores y de los no tan lectores, porque a lo mejor, hombre, hay gente que no le gusta leer y ya está, no le gusta. Pero hay otra gente que el resto del año, pues la verdad que carece de tiempo. Entonces el verano hay muchísimas oportunidades y espacios para leer, porque estemos en casa o estemos de vacaciones, hombre, la playa es entretenida, pero cuando pasas horas y horas al sol, tumbado en la tumbona, yo creo que es un buen momento para disfrutar de un libro tranquilamente, con un refresco. Si vamos a destinos, al turismo rural, que se lleva ahora mucho, también nos sentamos en un parque y leemos, o mirando algún río. En fin, que yo creo que es una época... Se complementa bien, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Tanto para los lectores empedernidos, como para la gente que no lee tanto y se quiere introducir en la lectura, o lo que hemos dicho antes, o la gente que le falta tiempo el resto del año y ahora tiene unos días de que van guardando ahí en la mochila libros para poder llevarlos a la práctica en este tiempo. Precisamente para esas personas que dices que como que se están introduciendo, ¿no?, un poco en el mundo de la lectura, ¿qué libros les recomendarías? Hombre, pues a mí personalmente me gusta mucho la literatura de reflexión, la literatura muy profunda, como a mí me encanta José Saramago. Yo entiendo que Saramago puede resultar denso si buscamos acción y tal. Entonces, pues sí, queremos libros para no pensar mucho, pues así que cuenten aventuritas y misterios. Tenemos aquellos del Código Da Vinci, que tuvo tanto éxito en su tiempo, de Dan Brown, Ángeles y demonios, en fin, que es una literatura, bueno, pues que te entretiene y no te hace mucho pensar. Tampoco sé si yo, desde el punto de vista de escritora, llamar literatura, propiamente dicho, a las 50 sombras de Grey, pero bueno, el año pasado fueron un boom, un bestseller, y tampoco hay que pensar mucho. Si la gente es capaz de leerse los tres tomos, yo no fui capaz de leerme los tres, pues pueden ser, son lecturas ligeritas, porque entretienen simplemente y ya. Ahora también, hace poco, que lo habéis puesto vosotros también, ha estado el Salón del Cómic, también puede ser, sí, un buen momento para recuperar cómics y otro tipo de lectura, pues eso, así, entretenida, divertida y que no nos haga pensar mucho, ¿no? Si la gente precisamente lo que quiere es desconectar y no poner a trabajar mucho la mente. Claro, eso también yo creo que tiene que ver, ¿no?, también como un factor importante, unos momentos en, pues, delicados, ¿no?, también un poco económicamente, pues la gente quiere desconectar, ¿no?, y leer cosas, sí, pues que tampoco haya mucho que... Entonces, pues en este plan, lecturas así que simplemente cuenten historietas o te tengan enganchados con los misterios. Yo recuerdo que el Código Da Vinci ya, los primeros misterios vale, pero los últimos ya, la verdad es que me harté de tanto misterio, pero entiendo que enganchen. Luego también recuerdo leerme El Ángel Perdido, de Javier Sierra. Tampoco es mi tipo de literatura preferida, pero también tiene un punto ahí de enganche, de atracción, a ver qué pasa, la catedral, el ángel. Y esas lecturas, pues eso, ¿no?, que te relajan y no te hacen demasiado comerte la cabeza. Bueno, y lecturas que sí, que hagan un poco más... Lecturas... Que nos hagan más reflexionar y... Lecturas profundas, pues mi adorado Saramago. Yo de Saramago me he leído bastante. A mí uno de los que más me gustan es La Caverna, que sí que puede ser un poco sesudo, pero tiene unas reflexiones maravillosas, porque Saramago tenía una lucidez mental impresionante. Yo creo que puede ser un buen momento también, como que parece que cuando alguien se muere se habla más de él y es mejor persona, y es mejor escritor, o mejor científico, o mejor lo que sea todavía. Puede ser un buen momento para retomar o iniciarse con García Márquez, por ejemplo. Cien años de soledad, y yo estoy ahora con él. También El amor en los tiempos del cólera, que hubo una película, y bueno, las películas parece que a veces desacreditan un poco los libros, entonces puede ser un buen momento para, sobre todo esos dos, Cien años de soledad, que es como otra biblia de la literatura, y el que comentaba, El amor en los tiempos del cólera, una historia de amor y a través del tiempo muy buena.
¿Qué es lo que más te llama la atención de esos dos autores, precisamente, que comentaba, de Saramago y de García Márquez? De Saramago, sobre todo eso, ¿no? Las reflexiones que tiene, cuando dice que el alma humana es un pozo infestado de contradicciones. O hay una reflexión que me gusta mucho de él, que dice que algo así como que la locura y el desatino para los jóvenes es un deber y para los mayores es un derecho absolutamente respetable. Yo creo que Saramago retrata muy bien lo que es el alma humana con sus luces y sus sombras. Y luego hay obras de Saramago también más sesudas, como puede ser pues eso, La caverna, El evangelio según Jesucristo, a mí también me gustó, pero bueno, sí, a lo mejor ser demasiado creyente quizá pueda herir. Y luego tiene otras muy entretenidas, como por ejemplo El hombre duplicado, que es una historia muy asombrosa, y esa no es tan sesuda. Y bueno, García Márquez a mí me interesa mucho desde el punto de vista literario, ¿no? Su facilidad narrativa, lo bien que describe las cosas, el lirismo que pone, y bueno, pues cómo es capaz de ir enlazando en Cien años de soledad, que lo tengo a medias, cómo es capaz de ir enlazando las generaciones, ¿no? Sin perder hilos y sobre todo uh-huh. Eso, su técnica narrativa. Vargas Llosa también puede ser un momento para leerlo. A mí me cuesta más Vargas Llosa, pero vamos, también puede ser un buen momento para leerlo. ¿Por qué te cuesta más, Elisa? A mí me parece ya, bueno, empecé La ciudad y los perros. La ciudad y los perros me parece a mí un poco más complicado de leer, un poco denso. Pero vamos, es premio Nobel, o sea que puede ser un buen momento para adentrarse con ellos. Por ejemplo, bueno, el fenómeno de María Dueñas con El tiempo entre costuras, esa adaptación a la serie que también ha sido un éxito rotundo. Ayer, puede ayudar. Me parece que fue también los premios de la Academia de series. Televisión. Y fue muy premiada tanto la serie como la actriz. Pues el haber visto la serie, la gente que todavía no haya leído el libro, yo creo que la puede animar para comparar realmente si está ajustada al libro, si no, para ver las cosas que se escapan. Porque está claro que siempre los libros son más descriptivos, ¿no? Yo hace poco vi en teatro El nombre de la rosa y bueno, pues me pareció una adaptación teatral magnífica, un escenario precioso, el escenario era un libro. Pero claro, hay que condensar en dos horas 600, 700 páginas, entonces hay detalles que se escapan. En el caso del tiempo entre costuras, era una serie, era obviamente más de dos horas. Pero yo pienso que sí que puede haber de todas formas detalles que se escapen y es un libro fantástico, que mantiene mucho el misterio, ayuda a aprender un poquito de historia. Todas estas novelas históricas están muy bien, porque es otra forma, pues eso, más llevadera de aprender historia. A mí personalmente me gustó más El tiempo entre costuras que Misión Olvido y luego me pareció también un libro fantástico, fantástico, que ese sí que engancha también muchísimo, el primero así más famoso de Julia Navarro, que fue Dime quién soy, que guarda ahí unos misterios, unos entretenimientos muy, muy acertados. ¿También lo recomendarías sí, para sí, este verano? Sin duda, sin duda. Y animarse a por el segundo de Julia Navarro, de estos, bueno, creo que tiene más, pero bueno, de estos así más famosos, Dispara que ya estoy muerto. Hay mucha gente que piensa que el adaptar el libro a una película, a una serie, como que no compensa, que se pierden esos detalles que precisamente hablabas. ¿Qué te parece a ti? Se pierden detalles, pero hay adaptaciones muy buenas. Y sobre todo, como hay gente que lee poco, pues es una forma de que conozcan esa obra, ¿no? Y tal vez así se anime luego a... Ha habido adaptaciones este año, ha habido muchas. Recuerdo también El médico, de Noah Gordon, que indudablemente se tienen que perder cosas, porque El médico muchísimo. Tiene un tamaño importante. Si tuvieses que definir ahora mismo la situación, el día a día por el que está ahora mismo la lectura, ¿cómo lo definirías? Hombre, pues el sábado yo estuve en la Feria del Libro de Madrid y la cantidad de gente que va, que lea o no, ya no lo sé. Pero sí que había muchísima gente, a veces no se podía andar. Pero bueno, yo creo que la gente lee siempre menos de lo que se debería leer y parece que ahora quizás se esté animando más gente con el tema de los e-book, de que es verdad que los libros son caros. Si no te quieres comprar el libro, pues hay que estar con el engorro de ir a la biblioteca, de pedir prestados, tal. Y bueno, pues el e-book es una forma, tendrá sus pros y sus contras, pero bueno, es una forma que a lo mejor le ha facilitado a gente. Claro, son muchos escritores que ven como una puerta abierta, ¿no? El soporte digital, el poder publicar en este soporte. Vamos. Pero claro, también contrarresta que es una pérdida para las editoriales.
Pero yo el otro día en la Feria del Libro pensaba eso, decía, jolín, bueno, y si ahora los libros en digital, la firma del autor, el papel, tal, todo esto se pierde. Pero hablábamos del verano. Claro, si vas a viajar en tren, en avión, te vas a tumbar en la tumbona, tal cual. Sí, es más cómodo, más ligerito el e-book. Yo no tengo, pero reconozco que, claro, es más ligero, ocupa menos, porque el saber, en el caso de los libros, obviamente ocupa lugar. Ocupa bastante lugar, hay que salirse de casa. Nunca mejor dicho. A veces para meter libros. Entonces, claro, el e-book es una forma condensada de tener miles de libros, de miles de páginas, y llevarlo todo en... No sé lo que puede pensar eso, pero lo que puede pensar 100 gramos así. Poco, poco. La verdad es que, oye, pues, bienvenido sea si ayuda a leer, ¿no? Que no acabe con los libros. Tú, por ejemplo, eres partidaria de los e-books, porque sí que hay mucha gente que no. Yo todavía no me he animado. Su papel, Yo todavía no me he animado al e-book. Sobre todo, bueno, aparte de que a mí me gusta mucho el papel, tengo querencia por el papel, es que me parece un rollo tener otro aparato con cables, cargar la batería, otro cargador, otro... Me parece un rollo tremendo, pero vamos, igual caigo, igual a la larga. Yo tengo bastantes amigas que tienen e-book y, bueno, me hablan bastante bien, que, pues eso, sobre todo la comodidad. La comodidad, te lo echas en el bolso, te lo llevas a cualquier sitio, almacenas libros, hablan de muchísimas páginas para descargas. Claro. También son baratos los que se compran aunque te los descargues, los que te descargas legalmente tampoco son tan caros. En fin. Sí, visto así, todo parece... Beneficio, la melancolía, ¿no? Es la melancolía del papel, ¿no? El tacto del papel. Sí. Sí, eso a mí me da mucha pena, pero bueno. Siguen conviviendo las escobas y los cepillos con la aspiradora. Parece claro que la aspiradora iba a ser una revolución grandísima. Elizabeth, ¿y tú como escritora te has planteado también esa forma, ¿no?, de salida para tus próximos libros, que también los comentaremos ahora? Bueno, de momento he publicado en papel. La verdad es que no he hecho nada en digital. Hombre, como fórmula está ahí, a lo mejor cuando tenga inéditos que haya pasado mucho tiempo y no haya podido publicar, igual lo intento por ahí. No sé, de momento no lo he tratado. Bueno, seguimos con más obras, más recomendaciones. Hombre, a mí como me gusta mucho escribir poesía, pues hombre, yo creo que... también es un buen momento para reflexionar la poesía. Yo creo que hay que leer clásicos, lo hablábamos antes, off the record. Si no nos hicieron leer mucho en los bachilleres clásicos, pues yo creo que hay que leerlos. Y yo creo que la poesía de siempre está muy bien. Machado, Salinas, Cernuda, aparte de los escritores que estemos ahora, de los poetas que estemos ahora, pero yo creo que hay que reivindicar los clásicos. Porque nos enseñan muchas cosas. ¿Crees que se están perdiendo a día de hoy? Un poco. Creo que no se les pone mucho interés. Creo que no se les pone mucho interés. Que nos bueno, centramos... pero en educación sí que se centran bastante, hombre, ¿no? Sí, en educación tipo de... sí, pero fuera de la educación, pues yo creo que nos centramos en lecturas ligeritas y cosas para pasar el rato y los últimos bestsellers. Hay gente que va a las librerías y solo mira los últimos bestsellers o el último premio Planeta o el último premio no sé cuántos. Que puede que ser muy bueno. Esto se podría analizar, ¿no?, como un fenómeno en el que se aparta quizás un poco los clásicos y la gente como que no quiere... Claro, la gente... ¿Cómo podría entenderse esto? Es que hay que ver... No se puede llamar intrusión tampoco, porque nada nos da el título de escritores ni de poetas. Porque hay que ver la cantidad de gente que escribe, que no tiene por qué hacerlo bien o mal, pero porque tienen un nombre... Claro. Claro, el otro día, pues, date que digo, en la Feria del Libro, pues había libros de Miguel Ríos, Mario Vaquerizo, varias presentadoras de televisión... que a lo mejor algunas lo hacen muy bien, pero no sé si el hecho de tener cualquier profesión y escribir cualquier cosa da derecho a escribir bien, ¿no? Claro. Escribe mucha gente y a lo mejor, pues recuerdo que el libro de Belén Esteban, no sé cuántos miles de ejemplares ha vendido, ¿no? No lo escribió ella, me parece que se lo escribió Boris Izaguirre o alguno de estos así que sabe escribir más. Y la gente lo compra porque es Belén Esteban. Entonces, claro, elegir Belén Esteban frente a un clásico, claro, hombre, es poco menos que insultante, pero... Por eso te digo que podría ser un fenómeno a estudiar, esa sí, evolución pero, de claro, que la gente ya no... A lo mejor a las editoriales también les interesa tener estas caras famosas claro. delante de un libro para vender más. Esto es una pescadilla que se muerde la cola y al final gente que escribe bien de verdad o puede ofrecer... más calidad literaria, pues se queda abocada a un segundo plano, porque es que escribe de gente que vamos.
Es un poco deprimente, sí, la verdad. Elizabeth, tú como, además que me consta que eres una enamorada de las historias de amor, y nunca mejor dicho, ¿alguna recomendación de libros de amor? Pues libros de amor, insisto, en El amor en los tiempos del cólera, por homenaje a García Márquez y porque es una historia de amor apasionante. Recuerdo que me gustó muchísimo también El desencuentro de Fernando Schwartz, un señor que presentaba unos telediarios, no sé dónde, pero que sí que me gustó mucho cómo escribía. Y luego, hombre, Neruda, la poesía de Neruda, por supuesto, los 20 poemas de amor y la canción desesperada son como el sumum del amor. Becker, uh-huh. Becker también era un gran romántico, es una poesía muy fácil de entender, con las rimas. En fin, está todo plagado de historia de amor. Recuerdo un libro, no me acuerdo ahora muy bien, de la escritora que se llamaba Pasiones, que analizaba grandes historias de amor de la historia, uh-huh. valga la redundancia, pues de Josefina y Napoleón, o de actores famosos de Hollywood. Pues sí, sí que hay mucho, que bueno, está todo escrito ya del amor casi. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que es muy difícil ya ser original con el tema del amor. Bueno, más géneros, no sé, que hayas podido, géneros, que puedas, pues, recomendar. A mis alumnos les han mandado libros de Carlos Ruiz Zafón y algunos están muy contentos con ellos, entonces igual, bueno, Carlos Ruiz Zafón es para todos los públicos, pero igual la gente joven, pues, puede acercarse más a él, con La sombra del viento, El príncipe de la niebla, Jordi Sierra y Fabra, también ha sido un clásico siempre de jóvenes, o estos libros de Juegos del Hambre, Juego de Tronos, que también hay películas, uh-huh. y bueno, pues, puede ser un aliciente para que los lean, claro. que luego antes hayan visto la película. Uh-huh. Luego, bueno, el terror y el suspense, para mí nunca pasa de moda Agatha Christie, que me parece que siempre sabe mantener muy bien la tensión. ¿Alguna recomendación concreta? De Agatha Christie, pues cualquiera, Los diez negritos, Asesinato en el Orient Express, La ratonera. La ratonera también la vi yo en teatro y es muy buena. Uh-huh. Y luego a mí también me gusta, como ya se aproxima en pocos días el Festival de Teatro de Almagro, a mí también me gusta mucho leer teatro. Creo que es importante también leer las obras de teatro, bueno, sobre todo antes de verlas, para luego ver el resultado. Pero bueno, pues, o sea, que recomiendas una lectura previa a ir a verlo, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque yo no había leído Macbeth todavía. Cuando fui a verla al teatro, vi una adaptación rarísima y dije, Dios mío, me quedé así un poco extrañada. Entonces, yo creo que es mejor si se leen antes los clásicos. Porque no era muy similar la adaptación a la obra. Que no tenía nada que ver. Macbeth tenía cazadora de cuero, el otro se ahorcaba con una plancha, otro se escondía en la nevera, comían fritos, uh-huh. todos. Era una cosa bastante, bastante extraña. Pero yo creo que el leer el teatro es un buen ejercicio de memoria y de imaginación, porque sí que te obliga uh-huh. más a imaginarte a los personajes sobre el escenario, el tono que le pondrían, cómo expresarían las emociones, y yo creo que es un buen ejercicio. Y hay obras uh-huh. de teatro maravillosas, para muchísimas, Cinco horas con Mario, La fundación, El tenorio, que hablando de amor antes, uh-huh. es un gran clásico que le salva el amor de todo. Y que yo creo que hay que reivindicar eso, el teatro español de los clásicos, y leerlo. Reivindicar el teatro, y yo me atrevería también a decir fomentarlo, ¿no? Entre los más jóvenes, porque es como claro, algo yo soy una teatro. Enamorada no, de, yo soy ¿no una crees? Enamorada del teatro, pues sí, también pues quizá bajar fomentarlo. Los precios. Uh-huh. Hombre, aquí con la red de teatros no está demasiado caro, pero sí, fomentarlo, organizar más cursos de teatro, pues no sé, a lo mejor en los institutos, organizar más actividades relacionadas con el teatro. Sí, sí que hay que fomentarlo, porque ahora pues lleva un tiempo que está un poco de capa caída, y el teatro es una actividad maravillosa, ¿eh? Porque uh-huh. el encanto del directo es insustituible. Claro. Pues mira, ahora en Almagro hay obras más caras, pero los días del espectador, me parece que son los martes o los miércoles, es la mitad de precio. Sí. Hay teatro por las calles, hay teatro en varios idiomas. O sea, que ahora uh-huh. es una buena oportunidad y cerquita de... Y cerquita, sí, sobre todo cerquita. De adentrarse uh-huh. un poco. Elizabeth, nos centramos más en ti, en tus trabajos, tus obras. Cuéntanos, ¿algún proyecto ya en mente? Bueno, tengo un poemario inédito que no puedo decir cómo se llama. A ver si lo puedo publicar. Es un poemario y, bueno, los poemarios no son fáciles tampoco de publicar. Eso es lo que tengo más en mente, lo que he acabado de escribir. Ahora en verano también, con más tiempo, a ver si retomo lectura. Ya tengo ahí 3 o 4 libros. Cuéntanos qué tienes preparado ahí. Pues me estoy releyendo El Quijote, porque lo que decíamos, los clásicos hay que darles la vuelta, hay que darles la vuelta e ir empapándose poco a poco de ellos y no dejarlos.
Y luego estoy con mi Saramago de mis amores. Tengo A medio leer también, Levantado del suelo. Y Cien años de soledad. Estoy ahí compaginando estos grandes clásicos. Sí, los dos que... Y luego el otro día, pues en la Feria del Libro, me compré uno de Carmen Alborch, Los placeres de la edad. Y me compré de Isabel Ordaz, la actriz esta, La hierba, sin aquí no hay quien viva. Ah, sí. Me parece una mujer muy comprometida y me compré un libro suyo de poemas también. Bueno, pues Elizabeth, un placer tenerte igualmente esta noche con nosotros. A ver si esto da efecto, esta charla, y la gente lee un poquito más. Por lo menos nuestros oyentes. A ver si lo conseguimos. Muchísimas gracias, Elizabeth. A ti. Bueno, pues ya lo han visto, ya lo han escuchado. Estas son las recomendaciones de Elizabeth Porrero para este verano, para leer esos libros que nos estaba comentando. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Y nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Recuerden, a las 11 los informativos con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García. Hasta mañana.